Continuamos con esta entrega de NBL. Poco a poco el teatro en la República Dominicana ha ganado terreno y cada vez más son los talentos que se suman. Hoy les tengo un parte atrás de Amada de la Noche, una obra que promete descubrir los sentimientos ocultos de nuestra sociedad. Número lo vi interpretar tus sueños, Amada de la Noche. Esta obra de teatro es conocida a nivel mundial como Pavlov, 2 segundos antes del crimen. Y nosotros acá en República Dominicana preferimos cambiarle el nombre y usar el nombre del radio talk show de Amada de la Noche, que es este programa de radio que es dirigido por una locutora súper esotérica que lee las cartas y le da consejo a todos sus radioescuchas. Mi personaje en la obra es Mauricio. Este personaje es un fanático cristiano, frustrado, sometido, muy introvertido, nada parecido a mí. Y es un gran desafío. Ha sido maravillosa. Yo sé que todo el mundo dice lo mismo, nadie dice la verdad cuando sí hay problemas en la producción, pero en este caso no hay ningún tipo de problema. Recuerden que Eli es parte de la familia de Aquí se habla español. Lowensky también prácticamente lo conozco desde hace muchos años de sus visitas al programa. Trabajar con Olga Bucarelli es una bendición porque es prácticamente una enciclopedia de actuación con la que tú estás compartiendo. El director, maravilloso. Estar con hacer nuevos amigos como Carrasquillo. La verdad que la estamos pasando muy bien. Paco es el policía, es el detective que tiene la responsabilidad de investigar el caso del asesinato de Amada de la Noche, la locutora del programa nocturno. Y además es un personaje que lleva una doble vida. Desde que yo leí la obra, yo sabía que iba a ser Pili. O sea, desde que yo leí todo el libreto completo, yo dije, no puede ser que yo vaya a ser Pili. Y me dice, sí, ese es tu personaje. Ella es la asistente y la secretaria de Paco, que Paco es el inspector encargado de la investigación del crimen del asesinato de la locutora. En este caso, Pili, pues ella es torpe, un poquito tonta, es buena gente, pero no se dejen engañar, las apariencias engañan. La obra originalmente se llama Pavlov, 2 segundos antes del crimen, es una obra que conozco desde hace muchísimo tiempo. El nombre de la protagonista es Amada de la Noche, por eso decidimos cambiar el nombre original al nombre de la protagonista, nos pareció incluso como más atractivo, más comercial. En esta primera oportunidad que voy al teatro, le voy a dar vida a Eduardo. Eduardo es un personaje que complementa el personaje de Amada de la Noche, es el productor, es el realizador, quizás la mente detrás de este programa radial que conduce la actriz María Angélica Ureña, que es Amada de la Noche. Es un tipo chévere, es un tipo que vive allá, lejos, y nada que ver con los locutores actuales, pero sí, el tipo es psíquico, un tipo muy extraño, es una persona que quizá culturalmente es muy abierta. Bueno, para mí es un placer ser parte de este equipo. Yo soy Amada de la Noche. La verdad es que es la primera vez que encarno un personaje protagónico, si así se quiere. La verdad es que es una experiencia tremenda. Amada es una mujer muy controversial. Es una locutora de radio que tiene una forma muy particular de conversar con sus oyentes y la forma en la que ella incide en la vida de estas personas. Ella tiene algo muy especial y es que ella es como mística y lee el futuro a través de las cartas. Y yo todavía sabrán, ¿verdad?, que a la gente le encanta llamarla. Pero lamentablemente es asesinada y la obra se basa en descubrir quién mató a Amada de la Noche. Bueno, estaremos con Amada de la Noche desde el 21 de junio aquí en el Teatro Diali en Downtown Center, con un gran elenco, con una estupenda dirección, con una gran producción y un gran texto. Amada de la Noche, 2 segundos antes del crimen. Tienen que comprar su boleta ya en Huepa Tickets. Estaremos a partir del 21 de junio, 3 fines de semana de corrido, viernes, sábado y domingo. Y si usted ve lo que oye radio, le va a gustar aún más, así que no se lo pierda. Amada de la Noche, Amada de la Noche. Hemos llegado al final de esta entrega de NBL. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si no tuviste la oportunidad de disfrutar hoy de nuestro programa, si te perdiste alguna parte o sencillamente si quieres saber todo lo que acontece en Noche de Luz, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nuestro compromiso, reencontrarnos la próxima semana en el programa de las exclusivas.